¿Y estás? Sí. You want me to stay on this seat? Sí, yo creo que sí, está bien. Okay. Is it recording though? No. Yo creo que sí, está. I don't see a red. Sí, está en red ahí, creo. Okay. Si te pregunto, ¿volverías a hacer la maratón el otro año? Pregúntame en 2 semanas. Estás bien. Estoy emocionada. Creo que tengo un poquito de, es difícil como comprenderlo. Sí. Como no parece real que vamos a hacer eso mañana, pero y mi mente es más en como la fiesta y todo alrededor que la carrera, pero también tenemos que correr, ¿no? ¿Entiendes? Ahora sí. Todo, ¿no es cierto? Sí. Es momento de disfrutar. Es momento de nosotros, ya Chochi. Sí. Tanto entrenamiento. Septiembre 2 quiere decir que falta 2 meses para la maratón. Y ya tengo 1 mes entrenando, más o menos. Y estos 2 meses van a ser los más duros, se supone. Si me siento listo a 2 meses, la verdad que no. Pero hoy es mi reto más grande. Voy a correr casi 20 kilómetros. Le soy sincero, no he estado siguiendo mi dieta y mi rutina saludable de todos los días. Sí he estado entrenando, así que vamos a ver cómo me va en esta. Hoy es domingo, son las 8 de la mañana. Vamos a ver a qué hora volvemos. 21. Hice media maratón sin darme cuenta, 21 kilómetros. Increíble. Estoy feliz. Lista para la... ¿Maratón? Casi. Hoy día tenemos que correr lo mucho que vamos a correr. Son 14 millas. Casi. 14 millas, 24 kilómetros por ahí. El tema de millas y de kilómetros no lo tengo muy claro, pero por ahí va. Ok, está a punto de llover. Está lloviendo. Track from over there for a long time. Estamos en 3 millas. Wow, el primer gel de Megan. Estamos en 6. Estamos en la 60. Llevamos ya 9 y medio. 12. Estamos en 12 en la tienda de Harry Potter. Barrio chino. Sí. Casi 26 kilómetros. Bueno, creo que estamos contentos con lo que hemos logrado. Está aquí. ¿Cómo te sientes ya, físicamente? Estoy haciendo todo lo que puedo. Bien. Es un poquito raro como corríamos menos la semana antes, porque cuando estoy corriendo más, siento que más lista. Y esta semana es un poquito raro, ¿no? No estamos corriendo mucho, entonces... Hoy día tendría que ser nuestra carrera más larga. Estamos saliendo de la casa y la idea es llegar a Central Park, darle la vuelta y fallecer. Vamos. No, pero andar bien. ¿Seis? ¿Seis? Sí. ¿Y dónde estamos? En Little Island. 20 kilómetros, 12 miles. 25, estamos en 27.5, 16 millas, casi 17. Y este es el final de la maratón también, acaba en Columbus Circle, así que... Tengo que creer que ya soy lista. Son las
casi 8 de la mañana. Ahorita estamos en 24 horas subiendo al ferry que nos va a llevar a la isla. Nuestra hora de salida es 11 y media, así que nosotros calculamos que vamos a terminar en 4 horas y media la maratón. Vamos a correrla juntos. Vamos. Correr. 20 minutos de ferry, ¿no? Todavía no, falta... Ya, vamos a un bus de como 90 minutos o algo así. Y falta nada más, de ahí ya comenzamos casi. ¿Qué hora es? Ya las 9 ya. Están... Back, back, back. No, aquí hay dos. ¿Cómo te sientes, Choche? ¿Cómo te sientes? Tenemos que grabar todo. Este es nuestro momento. Ya estamos ya a punto de... Vamos a esperar 2 horas. 2 horas nada más. 2 horas de espera y ya estamos ya. Ahora estamos en casi en la línea de comienzo. Pero ahora tenemos, son 9:40, así que tenemos casi 2 horas de esperar para comenzar. Ahí es cuando tienes que estar tranquilo porque la paciencia mata. ¿Qué tal? Me queda peinado, me queda hecho para mí. ¿Y atrás? Migrante. Resilentos. Después de lo que pasamos el día de ayer, no es una decisión ligera a tomar, porque vimos de todo. Ok, esta es la parte más difícil y más fácil también porque tiene más elevación. Es bastante largo, pero felizmente es el principio, así que son casi 4 kilómetros, 3 millas y media. 3 kilómetros y medio. ¿El bridge? Sí, este sí. Wow. Así que esto vamos a hacerlo despacio nomás. Estamos yendo por arriba nosotros. ¿Cuento? Entramos a Brooklyn ya. Ahora sí comienza lo bueno. Ahora sí comienza la película. Increíble, ¿eh? Que estamos aquí ya. Acá de 3 millas, vamos ya. Cuatro ya. Wow, es mucho más fácil correr con tanta gente gritando tu nombre, ¿ves? ¡Qué increíble, eh! ¡8 millas! ¿Tú te sientes lista ya? ¿Lista? Sí. Bueno, lo que yo leía es que nunca estamos listos, pero sí estamos preparados. Yo siento eso, ¿no? Que no estoy listo, pero estoy preparado al menos. Mentalmente estoy preparado para... Siento un poquito lista, sí. Entrenando
casi 9 meses, desde febrero de este año, del 2022. Febrero es marzo, abril, no, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 9 meses. Mi nombre es Henry Urrunaga, homónimo y primo del popular resiliente. Bueno, la expectativa, realmente lo poco que me habían podido contar, porque realmente para hacer una maratón hay que vivirla, ¿no? Para entender realmente lo que significa convertirte en maratonista, hay que vivirla. Es mi primera experiencia, decidí hacerlo en verdad en la reina de las maratones, la maratón de Nueva York, así que esperaba poco porque realmente quería sorprenderme y pues nos sorprendió, ¿no? Con el clima, con la experiencia, con los puentes, con la gente alentando, gritando Perú, gritando tu nombre. Realmente, realmente fue una experiencia muy grata y que finalmente nos hace el día de mañana querer seguir corriendo, ¿no? El próximo año somos Nueva York 2023. ¿Quieres decir algunas últimas palabras para la cámara? Creo que, me preguntas después del maratón, pero ahorita siento que es increíble que, como, si quieres hacerlo, casi todo se puede hacerlo, ¿no? Como, solo tienes que meterte en el entrenamiento y hacerlo, y estoy emocionado porque antes yo pensé que yo no puedo correr. ¡12, milla 12! ¡Oh! Increíble, ¿eh? Ahorita estamos enteros. Brooklyn es terrible. Las subidas que tiene esto. Hola, Henry, ¿cómo estás? A ver, te respondo un poco a todas las preguntas que me has ido haciendo. Hoy estamos a 16 de agosto. Quedan aproximadamente unas 10 semanas para el maratón de Nueva York. A ver, lo del ritmo, que es... tu ritmo es a 7 minutos el kilómetro. Me está doliendo un poco, pero estamos ya menos de un mes para la maratón, así que hay que empujar nomás, hay que seguir. Está haciendo frío en Nueva York, ya. Esa maratón va a estar pero congelada. Increíble lo que he progresado. Estoy corriendo hoy día, ayer corrí 15, hoy estoy corriendo 20, antes solamente corría 2. En algún momento pensé que no iba a poder. Deberías de tardar más de 4 horas 40 minutos en completar el maratón. Chacha, voy a leer la bridge primera vez. Media maratón. Llevamos media maratón. Estamos fuertes ya. En your bridge, okay? Este es tuyo. Este es tuyo. Estamos en Manhattan, papá. Manhattan. El Queensboro Bridge. Desde tu puente, mega. ¿Ok? Acá tú lideras, ella lidera aquí. Vamos a hacer eso, podemos hacer todo. Sí, ya, con esto ya acabamos la carrera ya. Allá hay hamburguesa, hay Shake Shack, In-N-Out, Pollo a la Brasa, Chaufa, como Estrito, 7 colores, al otro lado de este puente. Acá hay mucha gente que comienza a caminar. Así que acá vamos a ver cómo vamos. Estamos en la milla 15 ya. Milla 15 deben ser como 23, 24 kilómetros por ahí. No sé exactamente, pero ahí estamos. Estamos a un paso bien. Así que nada. En el Bronx hablamos, pero ahí va a comenzar a pegar la rutina. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Sí? Bien cansados. Bien cansados. La verdad que yo creo
que a los dos la ignorancia nos hizo llegar al final. ¿Por qué? Porque nosotros fue nuestra primera maratón, pensábamos que con calor iba a ser más rico correr. Pero en verdad el calor ayudó a que haya un ambiente más lindo. Porque si hubiera habido mucho frío, yo creo que mucha gente no hubiera salido a la calle a alentar o con lluvia. O más lluvia. Entonces el calor ayudó a que la maratón tenga un factor tan importante que es la gente, se lo juro. Una maratón, ahora, si yo corro una maratón nuevamente, sin gente es muy complicado, ¿no? Sí, no, la gente me ha ayudado mucho. Estamos llegando a Bronx. 17 millas, chicos. ¿Cuánto es el kilómetro? Ya no lo sé ya. Mi sistema de cambio ya está fallando ahorita. Ahí está la Megan, está dando duro también. ¡Dale la Megan! Vamos, mierda, 30 kilómetros. Vamos, mierda, 30 kilómetros ya. Faltan 12 nada más. Este es un tirón. Vamos, Mega, faltan 12 nada más. Faltan 7 miles nada más. 7 miles al toque se pasa eso. Vamos, mierda. Ya, esta etapa, en este lado, ya que tiene muchas subidas, ya se siente un poquito el golpe ahí en las piernas, ya. Pero no hay otra. Acá, este es el penúltimo puente. Se llama el Willis Bridge. No, I'm good. I'm good here. Thank you. Acá está, regresamos a Manhattan, el último puente. El último puente, ahora sí, el último tirón. De aquí ya acabamos ya. El último tirón, estamos regresando a Manhattan, chicos. Vamos, ya. El último. Vamos. El ultimito. Ahora sí. Acá deja todo aquí. ¡Lorenzo! Acá ya estamos acabando ya con Mega. ¡Mira la Mega! Ya estamos en los últimos 5 millas ya. Son los últimos 10 kilómetros. Acá te agradezco, pues, porque ya estamos completos por tu culpa. Así que, nada, te agradezco aquí. Ya vamos a dar el último tirón. Vamos a quemar todo aquí. Y nada, pues ya hablamos mañana para contarte un poco cómo nos sentimos, qué hicimos. Bien y mal. Creo que lo hicimos bien. No sé. Pero bueno, gracias por todo. Un abrazo gigante. Que descanses. Buenas. Hola. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Mucho gusto, ¿eh? ¿Qué ha pasado con mi cuerpo? A ver, tú que entiendes más de estas cosas. Porque yo no lo entiendo. Porque cuando yo intenté correr sin tu ayuda, pues yo corría 3 kilómetros y me agitaba. Claro. A ver, para la gente que nos esté viendo, lo que hicimos es una sobrecarga progresiva en cuanto a los kilómetros, ¿vale? Fuimos aumentando los kilómetros semanalmente. Y aparte, lo que hicimos es una estrategia un poco agresiva en relación con el trabajo de fuerza, ¿vale? Ya. Yeah. El trabajo de fuerza lo que hace es mejorar la economía de carrera, te ayuda también a prevenir lesiones, ¿vale? Mejora, por ejemplo, aspectos biomecánicos como la amplitud de zancada, el tiempo de contacto en el suelo. Y yo quería implementar el trabajo de fuerza para retrasar la fatiga en el maratón, ¿vale? Que, digamos, tú diseñaste el programa directamente para la maratón de Nueva York, digamos. Claro, porque el maratón de Nueva York, el problema que tiene no es como los otros maratones, por ejemplo, Berlín, ¿no? Que en Berlín es llano y en Nueva York hay que cruzar los puentes y tiene cierto desnivel. Bastante. Le faltan 3 millas nada más. Está oliendo ya. Ya está oliendo un poco todo. Faltan kilómetro 36. Un poquito más. Está oliendo todo, pero ya. Quítate un poco. No
No sé por qué me ha dolido más esta parte, bro. Por eso me salió toda la costra. Arrive can. Me he hecho mucho miedo a las agujas, como lo le pueden dar cuenta un poquito. Entonces me lo hice en un lugar funcional. ¿Por qué? Porque mientras que corro, quiero ver a mi familia mientras que corren y para que me dé ánimo, porque yo sé que va a ser un poquito difícil. Y he puesto a este que me tatuó el nombre de todos mis hermanos. Me doy, ¿no? Y los últimos 14 ya es. A ver, lo que te va a pasar es que cuando venga la fatiga, claro, probablemente vengan los pensamientos negativos, ¿vale? Que tu mente empiece a decir, bueno, ¿qué hago aquí? ¿Para qué me inscribo al maratón? Claro. Me duelen las piernas, ¿vale? Entonces lo que tienes que hacer es intentar darle la vuelta a esos pensamientos negativos, ¿vale? A seguir nada más. Sí, seguir nada más y intentar siempre, desde el primer momento, intentar llevar un ritmo muy cómodo para ti, ¿vale? Que tú puedas mantener una conversación fluida. Claro. Si yo voy, por ejemplo, tú me dijiste que la que tiene un paso más, más lento va a liderar al grupo, que es Megan, somos dos. Sí. Yo no corro riesgo de lesionarme ni nada si voy un ritmo más lento de lo normal. No creo que te lesiones. Lo que te comenté es que cuando se corre en grupo, cuando sí, corren varias personas en grupo, el que menos nivel tiene, tiene que marcar el ritmo al resto. Claro. Porque si es al contrario, si el que mayor nivel tiene marca el ritmo del grupo, todos se mueven, probablemente no acaben, el resto no acabe. Claro. ¿Vale? Entonces, por eso te dije, ¿no? Que si marca el ritmo Megan, vais a ir un poco más lentos, pero vais a terminar. Últimos 2 miles, ¿eh? Últimos 2 millas. Ya estamos ya. Acabando, eso lo queda. Solo queda disfrutar el choche ya. Estamos a. We finish it. No saben la felicidad que se siente, ¿eh? Oh, bueno. No saben la felicidad que se siente. Wow. Tanto tiempo esperando este momento, pues. Ya. Para nada, solamente queda. Aparte salió el sol. Un momento mágico, mira, el sol está quedando a los corredores y parecía que estuviéramos terminando en el cielo. Wow. Acabamos ya. Thank you. Se me pregunta qué se siente ahorita. No se siente nada, la verdad, las piernas. Wow. Estamos yendo de sal, ¿eh? Pero ya estamos en automático ahorita. Así que bien, corriendo vamos a terminar en 4 horas y media. Increíble, ¿eh? 4 horas y media. Recorre, llegamos. ¡Yeah! ¡Ahí está la meta! ¡Vamos! ¡Está ya! No falta nada. Acá. Oh my god! Oh my god!
se acabó esto. Pones el objetivo enfrente, poco de disciplina y compromiso, se puede lograr. Se puede lograr. Bueno, ya, ahora sí. Se acabó la maratón, ¿eh? Tanto esperábamos que se acabe, ¿ves? Ya se acabó. Vamos a prender esto, vamos a apagar esto. Gracias.